Felices. Y ahora ya no es feliz, ya no es feliz. Ya no somos felices y ya. Sí, siento. Yo soy feliz sabiendo que usted está en un lugar seguro. Yo sé. Tal vez usted, pero yo no. ¿Por qué no es feliz? Pues usted, allá todos me la cuidan bien, que no sé qué, el niño va a nacer bien. Después de esos tremendos sustos. Oiga, después de esos tremendos sustos que hemos pasado, no tiene derecho a relajarse, a que me la consientan. Bien, pero yo quiero que usted me... Es que yo la consiento. Si usted quiere, pues le puedo dar una vaquita para que allá me le den lechita, pues. Hagamos una cosa, usted va a hacer mi lechita, yo voy a hacer mi chocolatito. Pero así, usted ya se acuerda de mí, mi chocolatito. Yo no. Y usted va a hacer mi lechita. Es que, por favor, pues sí, dedíqueme un poquito de su tiempo. Es que yo sí. Sé que usted tiene. Es que claro que tengo tiempo y a veces no me alcanza porque negocio aquí, negocio allá, que ir a platicar con alguien que una cena aquí, una cena allá, que no hay que ¿sabe que me hubiera deseado mejor que fuéramos pobres, todavía no que sí, hubiera deseado. Todo ese dinero. Desea que seamos desde pobres. Que vino todo ese dinero. Ya no somos pues felices, sí. Ya no... Es que usted, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Oiga, ¿por qué no entiende de que si no tuviéramos dinero, había hasta peligro de que perdiéramos nuestro hijo? ¿No se acuerda de eso? Yo lo no sé, se acuerda. Pero fuéramos felices. Vaya, entonces, es que vamos a ser felices. Yo soy feliz porque yo sé que usted está bien. ¿Sí? ¿Qué le cuesta entender? Usted hacerse la idea de que yo estoy bien, usted está bien y todos felices, pues. Quiero que usted me dedique no, tiempo. Es que sí, le dedico tiempo. Ahorita ya estuve platicando con usted, me da gusto verla, está hermosa como siempre. Pues no sé, ¿qué más quiere? Pues sí. Es que yo no sé, porque el niño está bien, todo está bien, pues y entonces. Yo siento que. Sí, pero ¿sabe qué? O mejor me voy a ir. Yo lo voy a dejar con sus negocios. Pues sí, pero al ratito te voy a llegar a ver y no se va a despedir ni siquiera con un beso de mí. No agradece que yo todo. No agradece que yo sea para... Pero yo le doy todo. Cuídate, mi flaquita. ¿Ya te acordás? Aquí va a estar tu chocolatito. Pues ya no sé si la regué o qué, pero. No sé si. Si hice mal, le hablé malo. Uy, yo quería preguntar a ver si no había visto ahí unos muchachos, unos amigos. Ellos me prometieron pues que me iban a ayudar a recuperar la hacienda y hasta les ofrecí yo pues allí que les iba a dar un... porque todavía tengo mi ganadito. ¿Por pues salchicha? Sí, un chamaquito alto, colocho y uno chaparrito así de... ¿Por pues salchicha? No, Darwin se llama, el chiquito. Y el grande se llama René, ¿René? Ellos dos. Bien, ¿eh? Hombre, José. Sí, ese es largo. ¿Cómo se llaman todos locos? Sí, allí que andan, que se a veces van rebanando y todo. Ya los ha visto. Sí, ya los. Sí. Ah, los conoce, sí, que ellos me prometieron que me iban a ayudar un día, pero a ver, pues, yo no los he podido ver. Pero tiene pistas que sea de la hacienda. Que sí, es cómodo. No, hombre, pero yo no le voy a decir todo. No me digas
la... Sí, es por abocado. Solo fue un error que yo cometí, es cierto. Ay, porque... ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué este? ¿Qué firmó? Estaba... ¿Qué tenía? Es que yo firmé, va, porque... Yo sí, como le comenté, va, hace un rato de que... ¿Por cómo? Yo poco toqué ley y esto, todo eso, él me vino a andar putado. ¡Tienda! Sí, si voy a aprender, y que dije que no, pues y ahorita no. Puedo seguir, puedo aprender, pues, y eso que yo ya estoy, bueno, ya... Tenga mi baño, no quiere decir que yo no puedo tener oportunidad de aprender más. Ya aceptan niños en la escuela, no viejos. Ah, ¿cómo así no? Así que ellos no ven la edad, y pues ellos no estudiaran que ya estoy. Sí, ayer para niños, no para veteranos. No, pues hay clases de nocturna, hombre. ¿De nocturna? Sí, en las nocturnas, ahí puede lograr uno aprender. Sí. Pero igual Pero si el pobre don Carlos firmar, póngase a pensar y no dice que le agarra señal el Motorola que tiene. Sí, pero igual, pues sí, yo acepto que cometí un error. Ay, hombre. Y entonces por eso yo ya finalmente. Ya casi que me quedé sin nada, pues. Hay gente que todavía me dicen, don Calito. Pero no se dan cuenta. Si loco, no le dijera don. No se dan cuenta que yo no tengo nada. Estoy ahorita casi en la calle. ¿Y por qué no tiene nada? Pues bobo. Ah, pero tampoco, no me escucha así, hombre. Esas palabras como que me suena muy así. Sí, esas palabras le quedan hasta muy poquito para usted. No. Viejito, repalo. Él es mayor. Nadie van al Cristo, nadie mandaba, ¿ves? Ya no creían nada. Si usted fuera a trabajar, gracias, con nosotros, no era bueno. Por regresarlo. Ellos fueron los que regresaron al Cristo. Nosotros los ha costado. Perito, gracias también a usted, oiga. Pero ¿y por qué no andaba conmigo? Él andaba en la bolsa trasera, mire. Ellos andaban y me estaban echando. Ya aquí no hay culpable, hombre. Ya que tenemos la plata, tenemos la plata. Y si quieren ustedes derrumbarse, pues derrumbense. ¿Qué, viejito? Nosotros ya no les vamos a impedir nada. No me gusta que vayan con viejitos. Mira, Lipa, ven. Cosa de ellos, compadre, ya nosotros ya tenemos que castañones. Nosotros ya no vamos a estar peleando. Porque no me la hacen, mendigo viejo. Vaya, ni pulso tiene, le va a gustar. Mire. ¿Ah? ¿Y vos por qué te escondes detrás de nosotros? ¿Eh? Viejito. Usted ya estuvo, ya, viejito. Pues sí, hombre, por favor, retírense, ya, hombre. No, ahí tienen el viejito, va a que se lo tienen, no, que no, que no, que no, que esto andaba, sí, en la bolsa andaba. Lo otro. Semejante re mentiroso. Si sí, él lo andaba, semejante retuerto. Porque él se lo quitó. Yo se lo quité. Yo se lo he sacado de la bolsa, compadre. ¿Y yo lo andaba? Es porque yo le un gran. Él andaba, compadre. Él no andaba nada, compadre. Ay, él lo andaba, compa. Él lo andaba, nosotros se lo quitamos. Ay, lo están alabando. Ay, lo están alabando. Usted se me calla. Retuerto. No me vaya a comer la camisa. No me vaya a comer la camisa. ¿Por qué lo viene usted, pues? Sí, no me ha perdido nada, no se lo pongo. Ay, que semejante remañoso. Entonces, pues, retirarse, compadre. Y este viejito, andaba el piso y nosotros lo quitamos. ¿Por qué no le pega a él entonces, pues? Compadre, mire, este semejante retuerto. Vale, pues, quiero ver. Quiero, quiero. Ah, qué auto. Chilate mal hecho. Allá en Adobe, vete el zapato. Ya estuvo, compadre. Aquí tenemos ya la lanita, compadre. Ay, compadre. ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos. Porque con tanto esfuerzo hemos ganado. Sí, no, nosotros nos vamos a ir viendo. Me pegó. Vámonos. Véngase. Vámonos. Se me han re desgraciado, padre. Enseñame. Ya, Cuenten bien el pisto. Un favor, sí. Y lo echaste a la huelga, lleve con eso. Oye, entonces, ¿y vas a que los salieron o qué?
¿A cómo acabo de ver yo? ¿A cómo acabo de ver, digo? Y es sinvergüenza. ¿Qué hago yo solote aquí? Bueno, mi esposa, mi niña se me enojó y nada aquí, ni mujeres, nada, ni comida siquiera tengo. Pero tengo dinero, ¿va? No quería, pues trataste mal a tu señora, si yo en la iglesia. Siempre es mal comportado. Estoy pensándolo bien. Está bonito el clima aquí. Ya voy a. Voy a comprar un carro mejor, no sé. Un avión mejor. Los aviones, no, me parecen a los tiburones comen gente. Tiene lindita, pero ahí sí ya está, es mía. Hola, señor, buenos Hola, días. Hola, buenos días, mucho gusto. Y él es mi chimpayate. Ah, pues qué bueno. Es mío, nosotros allá le decimos chimpayate. ¿Y qué la trae por aquí, pues? Pues yo, fíjese, ahorita voy por el patroncito a trabajar, para el señor Carlos. Don Carlos es su patroncito. Sí, él es mi patroncito, señor. ¿Y usted le trabaja a él de fiado? ¿Cómo hace? No, señor, ahorita usted llevo apenas 15 días, falta de los otros 15 para que me paguen. Ah, pues lamento decirle, doña y querida jovencita, que ya no le va a pagar nada porque. Ya, ¿eso por qué? Porque él está en la muy calle ahorita. Pues, no. ¿Usted se dio cuenta que estos terrenos eran todos de él, va? Sí, por eso vengo yo con confianza aquí, porque el patroncito no me va a decir nada. No, pero ahí han cambiado un poquito las cosas, no sé cómo voy a tomar esto, pero ya hoy el dueño soy yo. ¡Ah! Usted me está jugando una broma, como siempre. No, fíjense que no, claro que no, yo a usted la respeto y siempre desde que la vi me llamó la atención, pero... sí, yo soy el dueño de aquí. Señor, pero ¿por qué señor Varela no me ha dicho que Dios quiere que yo trabaje otro 15 más? Eso es lo que quiere, así como es él. Ay, mío, y nosotros, pues allí, andan sin comer los conejos y todo eso. Sí, pero... Y si él no los paga. Sí, pero si usted quiere, pues yo con todo gusto, le doy trabajo, no sé, si usted quiere. Ah, señor, pues. O cualquier otra cosita más. La verdad, pues sí. Voy a ir a hablar con el señor a ver qué me dice, si me dice la mentira o la verdad. No vaya a hablar nada con él ahorita, hombre. Mejor quédese platicando aquí conmigo. No sé si un chamaquito tiene algo que hacer, porque yo quisiera platicar con usted unas cosas ya más serias. Ah, pues amigo, si quiere adelante, si hace, voy a platicar con él. Ay, se va por la costumbrita. Pues si él es mi patroncito, mire, ahí tío. Puede cortar guayabas, coco, lo que quiera, aquí entre mí. Gracias, señor, gracias. Pero a mí no me ha dicho nada el señor. Me había dicho que ya teníamos un bebé. Ay, no, señor, es que solo mío y eso. No, pero puede ser mío. No, señor, yo respeto a los patroncitos. No, porque yo nunca me ha gustado de someterme con los patroncitos. Conmigo va a ser la excepción, hombre. Ay, señor, hace siempre. Que el día mil me encontré y siempre me dice cosas raras. Aquel día no podía ofrecerle mucho más que mi cuerpecito, pero ahora sí le puedo ofrecer. Ay, señor. Si quisiera usted, puedo pasar. Bueno, yo, señor, lo único que yo quiero es que hasta me dé trabajo nuevamente. No, porque si yo tengo mi chimpayate y me dice, señor Varela, no me pago, ¿por qué voy a pagar todo mi gasto? Yo le doy trabajo y todo lo que usted quiera, hombre, pero ay, nada señor. Nada más fuerte sería conmigo. Siempre se me pone nervioso. Buena. Hola, ¿qué tal, amor? ¿Qué haciendo? ¿Y lo conoce? Ese señor era mi novio, pero un día me negó. Ah, ¿con qué era su novio o no? Era mi novio y un día me negó. No, no merece, búsquese algo mejor, así como yo. Vean, ay, señora, sí, vean nada más que tú la de pareja hiciéramos usted ¿verdad y yo, que porque... sí, señor? ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido con tus nuevas novias? Ah, ya tiene puño de novia, ¿crees? Pues sí, si te animás me gustaba y este... Ay, señora. Que me va a dar trabajo, señor. Me va a dar trabajo. Sí, lo que tú ay, quieras. Señora. Cuídate, mi amor. Vuelvo por ti, ay, Rorra. Señor, yo no no le das caso a él. Ya tiene dinero. ¿Quién lo tiene? Sí. Agradezco. ¿Por qué lo tenemos? No, lo tenemos porque... ¿Y lo hubiera sido yo? Muchas gracias. Estamos repiertos, agradecidos. Sí, que me lo agradezco. Compadre, venga, si vamos a cortar el piso, compadre. Ya no lo alcancé. Ay, compadre.
vamos a cortar el piso. Compadre, aquí nos hace falta dinero, compadre. Ay, compadre, siempre lo siguieron, lo salieron hueveando, compadre. Mira, compadre, cómo es la vida real, te gusta, compadre. Nos salieron hueveando la lanita, que nosotros con tanto esfuerzo habíamos logrado. Pero compadre, en que sea, nosotros tenemos para los pasajes, nos podemos ir. Pero que tenemos la plata aquí, compadre. ¡Esto es un asalto! ¡Ja! ¡Ay, mira, mira, niño, lo que hay! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Oye, don... Quiero ver ese dinerito de veras. No, no, es que quiero verlo porque... Fíjense que ahorita traigo una noticia buena. Ustedes ni los conocen, ni quieren saber, pero... Para primero le puedo decir tres cosas. Estos terrenos son míos y si ustedes andan aquí es porque son un par de saber qué sinvergüenza, no tienen permiso ni para entrar. Segundo, a mí hace poco se me acaba de perder un dinero, más o menos. Y a nosotros también, compadre, no, se nos ha perdido un dinero. No, óigame, segundo, compadre, se me acaba de perder un dinero que estoy seguro que es ese. Y tercero, acabo de llamar al tercer batallón de la quinta brigada y viene tras los ladrones. ¿Quieren ir a parar a la cárcel o simplemente me dan este dinerito? Quiero ver si es ese, quiero ver si es ese. No, va. Ya escucho que viene el dinero. Démelo ligero, si no ustedes irán a parar a la cárcel. Se van de aquí, compadre, se van de aquí, de este lugar. Vayan a esconderse, no sé, a donde quieren, a donde quiera que estén. Sí, creo que es este. Así que vayan a esconderse, vayan a meterse donde ustedes quieran. Pero ahorita viene el quinto batallón de la quinta. Yo quiero ir a la cárcel. ¡Amiga! 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 ¡Amiga!